Asambleísta Raúl Patiño. Sí, terminé. Me quiero referir básicamente a cuatro temas: salud, educación, seguridad y deuda. Comienzo recordando que los profesores y los empleados de salud en este país eran los mendigos del Ecuador. Nunca olvidaré que a los profesores universitarios nos pagaban 4 meses después del mes que habíamos trabajado. Y todo el mundo tenía que hacer mago siendo profesor de colegio o de universidad para vivir. Y todos los años había 1, 2, 3, 4 huelgas de educación o de salud, y muchos tenían razón. Se han preguntado, ¿hace cuánto tiempo no hay huelgas de profesores ni empleados de salud? Porque ¿cómo justificar una huelga en educación y salud? Los profesores universitarios, hace 11 años hicimos un pequeño estudio del presupuesto, y nunca olvidaré que en ese tiempo el presupuesto era de salud de 150 millones de dólares. La última vez que se había construido un hospital, por ejemplo, en Guayaquil, fue hace 41 años. 41 años en el tiempo de Velasco. Para una ciudad de 2,5 millones de personas, había un hospital público general. Tú ibas a los centros de salud y te sentías avergonzado. ¿Cómo no reconocer? Solo un ciego no puede reconocer que esta revolución comete errores, pero es evidente que un presupuesto que era una vergüenza para el país en salud, ya no se habla de 150 o 300 millones, estamos hablando de 2.500 millones de dólares. Nunca en la historia ni semejante. Qué hermoso ir a cualquier ciudad o provincia del Ecuador, comenzando por Guayaquil, y que el Guasmo, que tiene 305 mil personas, por primera vez en 40 años, ve un hospital de 400 camas en pleno Guasmo de Guayaquil. 40 años soñando en un hospital y nunca ver un hospital. Y hace pocos meses la gente hizo una fiesta alegre, emocionado de ver que sus familiares ya no se iban a morir buscando ir hacia la 29, porque van a tener un hospital a un paso en el Guasmo. La tierra de nuestra amiga y querida asambleísta Guadalupe Salazar, más de 300 mil personas en el norte de la ciudad soñando toda la vida con un hospital. La gente del Bastión, la gente de la Flor del Bastión, la gente de Montesinaí. Y después de 20 y pico de años, ya está comenzándose a construir otro hospital de 80 millones de dólares. Y en el Cisne, allá en la parroquia Febres Cordero, donde solamente había el único hospital, en el Cisne 2, otro. Y en la 25 de enero, otro. Pero eso no es que me lo dio el Ministerio de Salud. Nosotros, que no somos burócratas, tenemos 41 años recorriendo los barrios de Guayaquil y las provincias del Ecuador, viendo esta tragedia y ahora viendo la alegría de la gente, que simplemente dice, no puedo creerlo, un hospital de 400 camas. Eso es imposible si no hay revolución. ¿Por qué, estimados asambleístas, compañeros y compañeras, se da esto? Por una sencilla razón. En gobiernos anteriores se había prohibido que el gasto en la inversión social más del 3%. Y porque criminalmente
Se liquidó la salud pública del Ecuador. ¿Qué es lo que ocurrió? Toda la gente que tenía un poquito de recursos y toda la clase media en el país tenía que irse al Metropolitano o a la Kennedy, al Cíbar o cualquier clínica privada. No había posibilidad real de curarse en un hospital público. Dígame si eso no fue un crimen. Organizar la salud como un negocio para que las personas se tuvieran que endeudar con el chulquero por una operación de apéndice o por cualquier aspecto de salud. ¿Cómo no reconocer si el mundo reconoce que esta revolución, si ha hecho algo, es invertir en el derecho de ciudadanos y ciudadanas a tener salud? Esa investigación que hicimos de 150 millones, ahora comparado con 2.500 millones, es algo que merece el reconocimiento de todos los asambleístas, de que falta mucho por hacer, pero ahora sí hay un plan agresivo de darle el derecho de la gente a salud. En esa misma investigación, el presupuesto de educación era 600 millones. Y tú ibas a una escuela pública y te sentías deprimido, deprimido. Los baños apestaban a diablo. No había una computadora ni por casualidad. Las aulas, las sillas, eran realmente una cosa penosa. ¡Qué alegría, qué emoción! El otro día que fui a Monte Sinaí, de ver las escuelas réplicas, las escuelas del milenio. O sea, cambiar un presupuesto de 600 a 3.300 millones en educación y darle el derecho de la gente a tener futuro. Nunca en la vida la gente pobre tenía futuro. Porque no podía competir con ese niño de clase media o de condiciones que tenía computadora en su escuela, cada computadora. ¿Cómo puede competir? ¿Cuándo un niño pobre en este país, esos genios que salían de los barrios populares, tenían posibilidad de ir a estudiar a Oxford o a Harvard o a Yale o a cualquier universidad del mundo pagado con un sueldo de posgrado? Eso era un sueño para una madre de familia, que su hijo pobre que sacaba 19, 19, 20, 20, 20 tuviera la oportunidad de estudiar alguna vez en la vida en el extranjero. Para eso son esos 3.300 millones de dólares. Podemos ser súper sectarios, podemos ser súper contrarios, pero no podemos dejar de ver lo que es una revolución en la educación, pues. El derecho que tiene la gente de educarse. ¿Por qué? Porque hasta hace pocos años, ¿qué hacía cualquier persona? No solo pobre, clase media. Tenía que pagar 200, 300 o más dólares por cada hijo para que pudiera educarse en un colegio que tuviera computadoras, que tuviera mejores. ¿Por qué? Yo me acuerdo que tuve el placer de estudiar becado en México. Y la gente con posibilidades quería irse a un hospital público, quería estudiar en un colegio público, porque eran los mejores equipos, las mejores condiciones. Y aquí, la educación pública y la salud pública era una vergüenza nacional. No reconocer eso es estar ciego. Falta mucho, sí, pero esta revolución y este presupuesto que tenemos ahora es un orgullo para los ecuatorianos. Ahora sí, la gente tiene derecho a la educación y a la salud. ¿Y qué se diga de la seguridad ciudadana? Yo me acuerdo haber ido a la ONCE y Brasil, a un PAI, a un puesto de auxilio inmediato. ¿Cuántos de ustedes no han ido alguna vez a un puesto de auxilio inmediato de esos que había antes? Que eran unas ratoneras, unos cuartitos miserables con colchones en los pisos. Vayan a ver lo que es una unidad de policía comunitaria ahora en pleno suburbio. No importa si sea de Machala, si sea de Puerto Viejo o sea de Ambato. Digno para los policías.
Los policías ganaban $250. Ahora, ¿por qué el otro día, durante 50 años, no habían ingresado 100 policías? Perdón. Un minuto. 100 policías. Ahora ganan 925. Pero este minuto me lo voy a tener que saltar por el presupuesto porque hay dos frases que no la puedo olvidar, compañera presidenta. Y no es que le quita la palabra a uno de oposición, a mí también me quitó la palabra. Muchas veces uno se inscribe y no me da la palabra. Así es la democracia, no podemos hablar todo. Pero como este minuto, quiero referirme a dos frases que dijeron hace un ratito sobre el tema anterior. Que la revolución condena a los exportadores y que la revolución extrañamente está haciendo una alianza con los exportadores. En esta revolución las exportaciones han subido de 10 mil a 20 mil millones. La revolución no puede condenar el éxito. Lo que hemos dicho es que estamos dándole prioridad para que salgan nuevas exportaciones de nuevos productos. Jamás podemos condenar el éxito y la exportación del pequeño, mediano y grande. Y por tanto, solo quiero recordar que lo que sí es extraño es la alianza que se dio justo en agosto del 86, cuando el dólar costaba 110. Se desincautaron las divisas, se pusieron a flotar las divisas y el dólar en dos años pasó de 110 a 470. Y 1,000 millones de exportaciones se transformaron en el negocio del siglo con más de 200,000 millones de sucre que pasaron a manos de unos pocos banqueros. En eso sí fue una extraña alianza con los exportadores de agosto de 1986. Concluyó su tiempo, asambleísta. Esto en concreto es un apoyo a los exportadores, pero a los trabajadores de todos los sectores productivos. Y esta es una revolución, le guste o no a quien no lo quiera ver.